Ricardo Becerra Mesa, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural en Nayarit, desmiente que toneladas de frijol en el estado estén en riesgo de perderse ante el temporal de lluvias. De presentarse, dijo, los daños podrían ser leves. Precisó que la situación es de alerta, mas no de alarma. Yo creo que de alguna manera sí ha habido alarma entre los productores y es principalmente por el temporal que se tiene, el exceso de lluvias. Se hizo una revisión por parte de las dependencias federales, el gobierno del estado, las propias organizaciones de productores y no resulta tal, ¿eh? Hay algunos riesgos, más bien pudiera yo decirlo, hay riesgos de que se pudiera dañar algún producto. Ante esta situación de alerta, dijo el secretario de SEDER en Nayarit, se han tomado ya las acciones pertinentes y entregado los apoyos necesarios a productores de frijol en la entidad. Y precisamente por ese riesgo se tomaron las medidas necesarias, se hizo un plan rápido para juntar el frijol en las bodegas más seguras, las bodegas que tenían algún problema de techos, algún problema de cubrimientos. El propio gobierno del estado junto con Zagarpa Federal buscamos recursos y se les apoyó a los productores para que tuvieran bien resguardado el producto. Entonces, afortunadamente no ha sido tal. Más bien era la alarma y era la preocupación de los productores, que se entiende y que junto con el propio Acerca hemos tomado las medidas y está a buen resguardo ahorita el producto y de hecho ya avanzando en lo que es el pago a los productores. Las empresas que lo van a comprar, que son empresas nacionales, pues no lo comprarían si estuviera dañado. Entonces ellos mismos han estado checando lote por lote, cada saco incluso de lo que está almacenado. Finalmente, el de La Voz informó que el resguardo y protección de la cosecha del frijol es en la totalidad de lo acopiado en la entidad. Hablábamos de una cantidad de aproximadamente el 50% del total de aproximadamente 8.000 toneladas totales que tenemos, que pudieran estar en bodegas no en condiciones adecuadas de almacenamiento, de fumigación y todo esto. Entonces, se tomaron las medidas, se está trabajando en ello, se continúa, el gobierno del estado igual se va a apoyar con el pago de maniobras para que se pueda trasladar el frijol a bodegas más seguras, pero es más que nada por prevenir, por tratar de anticiparse a cualquier problema que se pudiera suscitar en este asunto. ¿Pueden estar tranquilos, no? Así es. Nosotros también la tranquilidad que nos da es que quienes están muestreando y quienes están al pendiente de este asunto son las propias comercializadoras, las empresas comercializadoras, y bueno, pues ellos de ninguna manera tomarían un riesgo de poder hacerse responsables por un grano o un producto que no cumple con los requisitos de calidad.